Hoy está cumpliendo 47 años de su fundación. Un 15 de diciembre del año 1973 concurrió por primera vez a las elecciones en el 1978, sacando unos 18 mil votos. No fue hasta el año 1996, 23 años después, que llegó por primera vez al poder con el expresidente Leonel Fernández Reina, con el famoso Frente Patriótico, Alianza PLD, Partido Reformista, y 23 años después el PLD, que un partido joven, 47 años, y gobernó en una primera etapa de un primer gobierno de Leonel Fernández, y después volvió Leonel Fernández por 8 años más. Estamos hablando de que Leonel Fernández, 3 periodos por 20 años. 20 años. El PLD. Hoy en una situación difícil por acusación de supuestos actos de corrupción en la administración del presidente, el ex presidente Danilo Medina, que involucran incluso personas de su entorno familiar. Y anoche que salió la información con relación al entorno, a hermanos de la esposa del expresidente Cándida Montilla de Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, digo joven porque 47 años y las veces que ha estado en el poder, diferente a lo que era PRD, que se funda en el exilio, por allá en Cuba en el 39, llegan en el 61, asumen el poder por primera vez en el 78 con don Antonio Guzmán, después con Jorge Blanco, se van del poder por 16 años, porque gobernaron hasta el 2004, volvieron ahora en el 20, fueron gobierno, ¿no? Primero fueron gobierno del 82 hasta el 82, ¿verdad? Entonces, del 82 al 86. Al 86, se fueron por 14 años del poder, correcto. Y será en el 2000, volvieron hasta el 2004 y se fueron del poder otra vez por 16 años. El PRM, antiguo PRD, que fue una división con unos 6 o 7 años de fundado, pues están gobernando los destinos de la República Dominicana. En el caso del PLD, con 47 años de haber sido fundado, después de que el profesor Juan Bosch decidió salir precisamente del PRD, partido que lo llevó al poder en el año 1962, cuando ganó las elecciones en diciembre y asumió en febrero del 63, y derrocado 7 meses después, en septiembre 25, por un golpe de Estado, fue postulado precisamente por el PRD. De ahí el ex presidente extinto, profesor Juan Bosch, un honor, un monumento a la moralidad, decidió formar la organización de la Estrella Amarilla y el Color Azul, el PLD, en el año color morado, 1900, dijo azul. Morado. ¿Dónde saqué el azul? Yo no sé. De PRM, morado con la Estrella morado, Amarilla, sí. El profesor Juan Bosch en el 73, 47 años, y la situación por la que está pasando con personas que, aunque no son directamente, pero yo no sé si Alexis no era parte de miembros del PLD, y ahora lo que salieron de los hermanos, por suerte, figuras emblemáticas y de primera línea no están involucrados en actos de corrupción. Por eso, al menos no por ahora. Exactamente, lo que ha dicho el partido, que se respete el debido proceso, y lo que la hicieron, que la paguen. Exacto. Eso es el PLD, porque el PLD como partido es una organización que ahora mismo es el partido mayoritario de oposición, y en este sentido mal haría el PLD en
ponerse a defender gente que hicieron sus travesuras, aunque para esas personas hacer sus travesuras contaron con la esfera del poder, uh-huh, con gente que le uh-huh permitieron llegar demasiado lejos. Que se aprovecharon de su relación directa con el poder, con el presidente, para imponerse, sobre todo en las negociaciones, en las contrataciones de compras y servicios de productos para diferentes ministerios. Sí, y entonces proveedores del Estado. Sin poderlo. Ayer, por ejemplo, nos